Hola chicos, bueno, antes que nada presentarme, mi nombre es Bullet y nada, este es el primer gameplay comentado que hago, así que perdonad los fallos y tal. Bueno, como veis, el gameplay va sobre la beta de Battlefield 3 en PlayStation 3 y nada, es una beta que por muchos, para muchos está muy bien, todo perfecto, para otros es una mierda directamente, otros que están así así y nada, mucha gente de lo que se queja es de los camperos y tal, que sí que es verdad, la posibilidad de tumbarse pues es lo que tiene, mucha gente lo aprovecha y nada, este es un gameplay de atacando, como veis, y os voy a mostrar más o menos lo que suelo hacer yo, las vías que pienso que son más fáciles, más cómodas para atacar. Nada, como veis por aquí, para pillar alfa siempre voy por la izquierda y aproveché este pequeño murito para ir viendo la gente que hay. En esta ocasión, pues tengo suerte de que hay poca gente aquí. Allí delante hay algunos, pero como están ocupados siempre en Bravo, Alfa suele ser la que más limpia está de todas. Y para defender esta carga, el punto ideal para mí, de momento, es aquí, porque puedes ver llegar a la gente desde Bravo y los que suelen estar campeando en las rocas ahí detrás. Por ejemplo, ahí ya tenemos a los primeros. Este que no se quiere morir es más fallo mío por todo el tema de la sensibilidad, que es bastante más alta que Bad Company 2. Ahí el hombre se va con el 12% de vida, pero bueno, ha sido más fallo mío que la conexión y tal. Bueno, aquí tenemos el típico recon de nuestra patrulla que está a tomar por culo, pero bueno, este parece que está en una buena situación. Cuidado, el chaval me quería cuchillar, he tenido suerte ahí. Y nada, lo que ha hecho mal el recon de nuestra patrulla es ponerse el radio beacon, que ya después lo veremos, a tomar por saco, cuando en teoría debería estar en una posición un poco más cerca de las CAR. El radio beacon, para los que no lo sepáis todavía, bueno, atención al bug del tío de la jirafa, lo veréis, que da bastante grima, míralo, míralo. Impresionante, la beta está todavía llena de bugs y de glitches, que esperemos que en el producto final no esté. Y nada, lo que os comentaba, el Radio Beacon es un dispositivo de respawn móvil. Y va a dar mucho juego. Lo que pasa es que en teoría se dijo que solo el líder de patrulla se podía regenerar con cualquiera del pelotón, pero en la beta de momento se puede regenerar con todos. Así que eso, sumado a Radio Beacon, es un arma de destrucción masiva. Bueno, aquí ya estamos preparados para salir a la otra base. Había algún rezagado todavía por ahí. Siempre que hay que vigilar bien toda la zona esta antes de pasar, porque es muy fácil que se quede alguien. Y aquellas rocas de allí al final también se suelen poner muchos snipers, muchos francotiradores, y echarle un vistacillo antes de echar para adelante es importante, porque es muy fácil que se te queden rezagados y te pillen la espalda. Bueno, aquí otro dilema. La segunda base, el metro, que si es una ratonera, que si es un nido de camperos, gente tumbada y demás. Bueno, hay bastantes rutas, una de las que me gusta es esta. Pero lo que hay que hacer es ir avanzando poco a poco, aprovechando estos bonitos pilares que han puesto. Y nada, no ir a lo loco, poco a poco. Y vigilar lo que están haciendo sus compañeros. Ahí a la derecha se están repartiendo plomo a base de bien. Y mirad, ya tenemos aquí el primero que viene a esperarnos. Y seguro que van a venir más. Así que hay que estar esperando. Míralos. Y hay más. Nos tumbamos para que lo tengan un poco más difícil.
Y un gran acierto, la pistola con linterna. Para mí es de momento uno de los mejores gadgets que he visto, la linterna, pero en las pistolas, no en los fusiles, porque en los fusiles, aunque se puede apagar, si tienes que estar apagando y encendiendo la linterna, es un coñazo. La pistola viene muy bien porque los ciegas, la tienes escondida y es muy muy ágil para distancias cortas, va muy bien. Esta es mi segunda vía, ir por el centro y a través de esta puerta mirar lo que hay entre las dos cargas, ver la actividad. No le pongamos la linterna delante del hombre porque la verdad es que ciega mucho y molesta bastante las linternas en cuando te alumbran. Nada, de aquí, por ejemplo, me he quedado 18% de vida, pero en pantalla no me sale ni gota de sangre y tal. Entonces es muy fácil no darse cuenta, ir a lo loco por ahí y claro, después en un tiro nos matan y ya estamos con si el lag, bueno, el tipo este que ha salido en medio de... Con si el lag y todo el tema. En Bad Company 2 tenías la pantalla completamente en rojo y podías saber exactamente en qué nivel de vida tenías. Que hay que ir. Bueno, decido tomar otra ruta porque ya se estaba llenando de gente y de balazos y hay que procurar siempre flanquear, ir por las zonas menos activas y nada, y poco a poco ir avanzando. Aquí, por ejemplo, estoy con el 100% de vida, pero tengo la pantalla borrosa por el tema del fuego de supresión que han implementado. Eso es que te disparan y las balas que no te dan lo que hacen es dificultarte la vista. Y nada, aquí, bah, con la pistola contra un fusil, poco hay que hacer. Y nada, de momento ya hemos tomado la MCOM de Alpha. La verdad es que aquí los compañeros colaboran bastante porque están poniendo en esta base, que es difícil, están poniendo ellos las cargas, se lo están currando bastante. En otras es un desespero porque no hacen absolutamente nada, no avanzan. Por eso es importante jugar en equipo y es mucho más divertido jugar con gente que conoces porque te puedes comunicar. Y el juego ahí es donde realmente se disfruta a tope cuando juegas con gente que conoces, te puedes comunicar bien, hacer tus estrategias. Aquí en la beta el tema del micro está bastante mal, es como el Battlefield 1943, ¿no? Que nunca lo arreglaron, que igual va el micro, que igual no funciona, pero lo más preocupante es que no se pueden organizar patrullas bien. Bueno, ahí ya tenemos a los enemigos esperando que vayamos como locos. Y nada, a tomárselo con calma y poco a poco avanzar. Estas primeras escaleras es importante ir siempre por el límite del andén o por las vías para que ellos no te vean. Yo siempre escojo las escaleras de detrás. Suelen, no quiero decir que siempre, menos transitadas. Aquí, por ejemplo, tenemos a un enemigo que ya había bajado. Por ejemplo, hay menos gente, pero... ¡Oh! ¡Sorpresa! Tenemos una lagartija ahí. Bueno, me pilla uno de encima. Lo que decía, suele haber menos gente, pero bueno, también nos podemos encontrar en situaciones como esta, que sí que controlan las dos escaleras. Hay más puntos, pero bueno, yo de normal utilizo estas escaleras porque te pillan a mitad entre las dos bases, bastante cerca, sobre todo la de Bravo, que creo que es la más chunga de esta base. Y nada, lo decía de los micros que no funcionan bien, no puedes crear patrullas bien porque creas la patrulla, entras al juego, te separa en los equipos porque igual no pilla un servidor con suficientes huecos en un equipo, pero la putada es que aunque mantengan el equipo, muchas veces te separa. Entonces directamente este tema es bastante preocupante. Uy. Bueno, aquí el tío me mata con una AK-74M, pero parecía un SV-98, un francotirador. Bueno, tiro a la cabeza, si no me equivoco, así que poco hay que hacer.
Y nada, aquí ya estamos en Bravo. La verdad es que lo que decía, esta gente se lo está currando, está avanzando. Y atención, el Radio Beacon. Este dispositivo de respawn móvil, aquí no se coloca todavía. Aquí. Aquí es súper importante utilizar el Recon y este gache porque te vas a evitar reaparecer a tomar por saco en la base. Y aquí es un buen punto para ponerlo, porque te pilla entre las dos bases, más o menos escondido. Aunque esta vez me ha pillado este que ha venido por aquí. Pero es súper importante el tener un Recon con un poco de inteligencia táctica que ponga el Radio Beacon en un buen sitio. ¿Ves? Aquí ya he reaparecido en una zona bastante buena. Aunque bueno, en esta ocasión ya habíamos tomado la base. Aquel de fondo, sé que está ahí, pero cometo el error de querer tumbarme en el momento menos adecuado y me mata mientras me tumbaba. Ahí está esperando el hombre a que pase más gente. Lo que no sabe es que vamos a ir a por él. No se va a quedar impune. Echamos un vistazo como siempre para los posibles rezagados. Parece que el hombre todavía sigue ahí, que salen los disparos. Hay gente que dice que no se ven los disparos, yo los veo bastante y nada. Y aquí desbloqueo el T-Ax. Bueno, tía, que vamos a terminar llamándolo Tux o como sea que se llame. Gache que de momento no he visto bien para qué sirve, lo acabo de desbloquear y no he visto mucha cosa. La verdad es que he leído muy poco sobre los gaches porque me quiero esperar para el juego final y no saberlo todo antes de tener la copia final en las manos, que es mucho más, para mí personalmente es mucho más emocionante el poder descubrir las cosas con el juego. Bueno, para atacar aquí siempre, nunca por el centro, como en todas las bases, pero si veis, podemos aprovechar estos matorrales que hay aquí, que están bastante escondidos de su respawn, porque tenemos una pared, y poner el Radio Beacon a buen recaudo. Nada, aquí el sutil arte del campeo para defender una carga, eso que nos falta, no podemos defender una carga ahí a pecho descubierto. Y atención, ahí veo que se está acercando la gente, pero como en esta beta te enganchas en todo, me he quedado ahí, no he podido avanzar y ha sido una putada porque hubiera podido despejar la zona mucho mejor. Al final me han matado, pero bueno, la partida pinta bien, no creo que tengamos problemas para ganar. Y aquí estoy esperando para ver, para salir en el Radio Beacon, pero como sé que están allí, pues me espero mientras veo cómo acuchillan a mi compañero. Bueno, la zona parece un poco más despejada ya. Digo, parece, pero nada, me decido a poner la carga y esas piernas. No, esas piernas. Ahí estamos. Cuando el hombre ya había pasado de largo, cuchillazo. Que de normal se suele fallar, pero bueno, si vas con el cuchillo equipado, igual resulta más fácil que cuando no lo llevas equipado. Y nada, aquí ya tenemos la carga a puntito. A esperar a ver si va alguien. Va alguien, pero parece ser que se lo cargan. Y nada, y el tema gráficos y tal. Es una beta, así que no, personalmente no me gusta dar un juicio concreto y definitivo, pero de momento me está gustando para lo que es la PlayStation 3. Le faltan todavía filtros y hay tearing y todo, muchos dientes de sierra y todo el rollo. Pero bueno, como digo, faltan todavía cosas por implementar para la versión final. Y sobre todo lo que más me importa es todo el tema de las patrullas, que el micro funcione bien, que los glitches y bugs que salen pues que se pueden arreglar.
Pero el tema de gráficos no me preocupa demasiado. De momento, cuando estoy jugando, no me puedo fijar mucho. Y con lo que hay de momento, pues bueno, estoy contento. Ya veremos la versión final, qué es lo que trae. Y nada, aquí ganamos la partida finalmente. Y nada, espero que os haya gustado y hasta la próxima.